Ay, porque ahora sí soy feliz. Ay, porque por primera vez en mi vida estoy enamorado. ¡Qué asco! A Laura Bozzo le da asco Gabriel Soto. Ante la polémica que se vivió durante la semana en torno a Geraldine y el actor mexicano, debido al encuentro entre sus hijas y su pareja la actriz rusa, ya que como recordemos el histrión hizo públicas unas fotos en donde se les ve a sus pequeñas con Irina. Junto con dichas instantáneas Soto, desmintió las declaraciones de su expareja, en las que ella demandaba la violación a los derechos de sus hijas, pues aseguró que estaban siendo obligadas a saludar a la ahora novia de este. Por lo que el actor escribió lo siguiente. Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad. La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esta historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean. Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada, pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre a todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia. Los queremos mucho a todos. Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas, ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias. La controversial peruana reventó en contra del actuar de Soto ante la polémica que se ha desatado, pues ante todo expresó su total desacuerdo en involucrar a sus hijas en los problemas de pareja. Pues lo primero que debo decir, a los hijos no los metan en problemas de los padres, deben protegerlos y deben cuidarlos. La presentadora continuó narrando otra de sus razones de por qué está en contra de las decisiones que ha tomado el actor, pues asegura que la mentalidad de un padre y una madre es muy diferente, aquí sus puntos de vista. Porque nosotras las mamás somos leonas, protectoras de nuestros hijos, en cambio los padres dicen, ah, ahora tengo una nueva pareja que sea la babysitter. Argumentó que por la vida, no se puede ir hiriendo la susceptibilidad de los ex y mucho menos de los hijos. No hay que herir las susceptibilidades, no solo de los ex, sino también de los hijos. Bozzo, al igual hizo mención de las recientes declaraciones en donde el histrión aseguró que ahora sí es feliz y que por primera vez en su vida está enamorado, explotando en contra de ellas asegurando que le da asco. Ay, porque ahora sí soy feliz, ay, porque por primera vez en mi vida estoy enamorado, ¡qué asco! En breve cuestionó a Soto, pues entonces no habría estado enamorado de Bazán, cuando concebió a sus dos hijas, al tiempo lo nominó como el más desgraciado del 2019. ¿Entonces qué? ¿No estuviste enamorado cuando concebiste a tus hijas? ¿Qué te pasa, Gabriel Soto? Eres mi primer nominado para el desgraciado del 2019. Asimismo tachó como una completa bajeza el actuar del ex de Geraldine. Pues eso de estar ostentando o mostrando las fotos de sus hijas no se hace. Me parece una bajeza sin límites, estar ostentando, mostrando, ¿me entiendes? Ese tipo de fotos. Por último manifestó su apoyo a la manera de pensar de la modelo mexicana, pues sus hijas deben de ser protegidas y cuidadas. Y tú, Geraldine, tienes razón. Los niños deben ser protegidos y cuidados. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.